aquel que te escuche, me escuchará. Las enseñanzas de Cristo, al ser proclamadas en alto, siempre van seguidas por obras. Para mí, el Fondo de Servicios Diocesanos es una manera muy práctica de cómo opera Jesús por medio de sus discípulos. Y aquellos que escuchan lo que se les representa no tienen que ver más que a Jesús trabajando ahí. Dejad que los niños vengan a mí. El Fondo de Servicios Diocesanos ayuda a que la Oficina de Escuelas Católicas coordine desarrollo profesional basado en la investigación para maestros, mismo que pueden implementar rápidamente. Si no lo ves, ellos no lo entienden. Y ahora puedes enseñárselo. 36. Y ellos lo entienden porque pueden ver y tocar. Es mucho más fácil de multiplicar. Te ayuda dividiéndolo en partes similares para que puedas verlo. La educación de escuelas católicas es importante para nuestro país, nuestros alumnos y nuestros padres. Necesitamos el apoyo de todos. Proclamen el Evangelio a todas las criaturas. Si vas a llevar el Evangelio, necesitas conocer tu fe y necesitas las técnicas para enseñarlo. Los catequistas necesitan capacitación y formación. Esto es así, ya sea que enseñes a niños de 9 o de 29 años de edad. Este curso de FTSM y todos los cursos para ayudar a nuestros catequistas reciben dinero del fondo porque queremos que la gente escuche a Cristo. Pide a Dios que ore y bendiga a la persona a quien le entregarás el cordón de oración. En clase, cuando hablo sobre cosas profundas, trato de hablar sobre cosas que ellos pueden escuchar, pueden ver y pueden tocar. Mira lo que hicimos. Todos estamos conectados. Como catequista, los materiales aportados por la Oficina de Educación Cristiana son un recurso maravilloso. Son un mapa. Aprendí sobre la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es un Dios formado de tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es fabuloso escucharlo de labios de un niño de 9 años. Literalmente, yo enseño para poder aprender. Toca y la puerta se abrirá para ti. La joven iglesia de Galveston, Houston, no es la iglesia del futuro, es la iglesia del presente en formación. Es lo que nuestra oficina de ministerio a la juventud hace también, y es nuestro fondo de servicio diocesano lo que ayuda a que ese ministerio haga un trabajo tan estupendo. Me ayuda a ver que hay otros católicos como yo que aman nuestra fe igual que yo. El ministerio de la juventud está explotando aquí en la arquidiócesis de Galveston, Houston. Esto representa nuestra reunión más grande de jóvenes de preparatoria. Es momento de canto, un momento para adentrarse en los rituales de nuestra fe. Y esta comunidad puede pasar de esta locura de ahora a una actitud de oración profunda. Encendió de verdad mi amor por Jesús. Aquí tienes 1,000, 2,000 católicos contigo orando y conoces a gente que ves por toda la arquidiócesis. Si tienes dudas sobre tu fe, aquí aprenderás a amar tu fe. Estoy feliz de que nuestros jóvenes siguen tocando y que tenemos los recursos para abrir la puerta. Honrarás a tu padre y a tu madre. Uno de los lugares en donde la ayuda del fondo juega un papel muy importante y en crecimiento es en nuestra oficina para adultos mayores. Tomamos muy en serio que puedes participar en la parroquia, en ministerios y así profundizar y crecer en tu fe. Ellos sí quieren que permanezca involucrado, quieren que esté activo y me encanta. Acudo al Senado de Mayores como una avenida para obtener ideas y recibir información. Ellos son una gran fuente de conocimiento. Los adultos mayores en nuestras iglesias son clave para muchos servicios voluntarios. La Oficina de Adultos Mayores se esfuerza en abrir puertas de oportunidad tanto a nivel parroquia como a nivel comunidad. Creo que la arquidiócesis reconoce la importancia de los adultos mayores y quiero sentirme deseada y necesitada sin importar mi edad. Nunca se es demasiado viejo para ser útil. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Hablé con el padre Brendan Cahill en el seminario. ¿Estaré loco al estar pensando en el sacerdocio a los 58 años de edad? La primera vez que consideré el sacerdocio conscientemente fue después de la muerte de mi esposa. Estaba seguro que esto no podía ser para mí.
pero continuó creciendo. La historia de vocaciones es diferente por cada persona. Alguien viene al seminario más joven, alguien con más experiencia de vida, pero lleven con ellos sus talentos, la experiencia que diversidad de la arquidiócesis y del sacerdocio en la arquidiócesis. La oficina de vocaciones fue esencial para que yo encontrara el camino. La oficina de vocaciones sirve para descubrir y ayudar a formar pastores, aún a aquellos que están en su segunda carrera y no son tan jóvenes, pero que responden al llamado de Dios a ser pastores y entran a la formación del seminario. Nos da la oportunidad de seguir con programas de apoyar y animar a los jóvenes a pensar en las vocaciones sacerdotales y religioso, pero más que todo, nos da el recurso para la formación y el estudio de nuestros seminaristas durante su formación hasta su ordenación sacerdotal. Aquí es realmente en donde me quiere el Señor, en donde puedo vivir mejor en su gracia. No limites tu amor. No puedes poner un límite a lo que es el amor de Dios cuando estás ayudando a los vulnerables. Quizás sea la terapia, quizás la ayuda sea sobre adopción. Caridades Católicas es excelente para todo esto. Jerry y yo no estábamos listos para dejar de ser padres. Brandon vino a nosotros cuando tenía 12 años. Es muy distinto que adoptar a un bebé desde su nacimiento. Fue gratificante saber que un niño que tenía circunstancias difíciles era llevado a una familia amorosa, en donde podía ser querido y en donde él podría contribuir en nuestra familia. Como hemos sido beneficiarios del Fondo de Servicios Diocesanos y de su trabajo, ahora, por supuesto, somos contribuyentes entusiastas del fondo. Estoy muy agradecida por todo lo que Caridades Católicas ha hecho para ayudarme a convertirme de nuevo en madre, para ayudarme a tener estos niños maravillosos que llenan nuestras vidas y hogar con tanta alegría y tantos retos. Son una gran bendición para nosotros. Hay muchos niños sin familia y que ahora mismo no tienen en dónde vivir. Necesitan apoyo de la gente. Necesitan a alguien que los ame. Quien te escuche, me escuchará. Algo que el Señor Jesús deja claro es que no todos pueden hacer todos los ministerios, pero todos, por el amor de sus corazones, pueden dar de sí mismos. Y en el caso del fondo, esto se traduce en ministerios abundantes. Y esos actos pueden decir, ¡ah, sí! Lo que dicen es en serio.